Buenas a todos, yo soy Momo y os vengo a hablar de los mangakas que más me gustan y vamos a hacer, como hicimos la otra vez, un top de, ahora sí, de mis mangakas. Antes de nada decir que si estáis suscritos en el canal, si vosotros si estáis suscritos, acordaos de darle en el botón de la campanita que lo encontraréis justo aquí debajo para que sí se notifiquen todos mis vídeos y poder estar al loro de lo que subo y de lo que no subo. Una vez dicho esto, decir que este top es personal, o sea, es mío. A lo mejor habrá gente que no le va a gustar, a lo mejor habrá gente que sí, o sea, quiero que tengáis esto en cuenta, ya que luego hay gente que, oh, ¿por qué has puesto este mangaka y no el otro? O sea, quiero que no me salgan las palabras, quiero que quede claro. Entonces, una vez dicho esto, decir que para mí el mejor mangaka sería Eiichiro Oda, el creador de One Piece. La verdad, tiene una técnica totalmente increíble y es muy, muy increíble ver el progreso que ha hecho y la gran trayectoria que tiene. El segundo sería Takeshi Obata, el creador de Death Note, de Bakuman y de Platinum Men actualmente. En tercer lugar tendríamos a Hiromu Arakawa, la creadora de Full Metal Alchemist. Podemos ver cómo el dibujo está realmente chulo, las expresiones son increíbles y la historia es totalmente genial, divertida y te hace poner a veces la piel de gallina. En cuarto lugar, como no podría ser de otra manera, tendríamos a Hideaki Sorachi, el creador de Gintama. En quinta posición tendríamos a Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. En sexto lugar tendríamos a Masashi Kishimoto, el creador de Naruto y Naruto Shippuden y ahora Naruto Next Generation. Y en séptimo lugar tendríamos a Hiro Mashima, el creador de Fairy Tail.
Espero que os haya gustado mucho y me ha encantado hacerlo. Decir que muchas gracias por todos aquellos suscriptores que están suscritos en el canal, que cada día vamos a ser más y más y más, y me da muchísima, muchísima alegría. Y decir que si, por ejemplo, os gusta algún anime, algún manga y queréis que lo lleve al canal, no dudáis en ponerlo aquí en los comentarios y cuando pueda os lo voy a traer. Entonces, si te ha gustado el vídeo, dale un buen like. Si aún no estás suscrito en el canal, si aún no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!